Hola y bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Raúl y Otilia. Hola, bienvenidos al Air Pop Balloon Museum. Hoy vamos a explorar un mundo lleno de formas, colores y diversión, donde cada rincón está diseñado para hacer volar nuestra imaginación. Vamos a descubrirlo juntos. Esta atracción se encuentra en Montjuic. Está abierta desde el 1 de mayo hasta el 15 de septiembre. Miren, aquí se encuentra, miren, estos balones están aquí fuera. Aquí tenemos la Plaza España, me parece, ¿no? Sí. Bueno, miren qué bonito. Las famosas fuentes. Sí. Ahora, al igual ya han empezado a abrirlo o no. No, todavía tiene el cartelito de que por sequía están cerrados. Está cerrado por sequía, sí. Pues nada, chicos, por aquí, mira, aquí detrás el Museo Nacional de Arte. Y nada, vamos a ver si podemos entrar y qué cuesta la entrada, ¿no? Sí, vamos a comprar los billetes porque gratis seguramente no será. No. Luego ya os decimos más cosas. De aquí, si no tenéis las entradas compradas por internet, las podéis comprar por internet, o si no, de aquí se puede comprar. Bueno, la chica os indica, hay una chica ahí y os indica. Pues nada, chicos, la botella acaba de salir. Ya lo tenemos, ¿vale? Que vale 17,90 € cada billete, porque es a partir de las 5. Si lo venís antes, vale 14,90 €. Antes de las 5 de la tarde, ¿no? Antes de las 5 de la tarde es más barato. Vale, pues nada. ¿Y alguna cosita que sepa? Bueno, me dijo que vayamos por el color amarillo. Según como se puede ver las paraguas, tenemos 4 colores: amarillo, azul, rojo y verde. No sé cuál es la diferencia, lo único que la chica me dijo que vayamos al color amarillo. Pues acabamos de pasar del control, bueno, control no. Los billetes sí. Nos los rompieron un poquito. Y nada, son las 5 de la tarde, ¿no? Sí. 5 y 6. Son las 6. Y la verdad es que no hay mucha gente, pero he visto que empieza a venir gente ya. Eso sí, ya había cola en la taquilla de comprar billetes. Así que vamos para adentro antes de que se llene eso y a ver qué tal. Bienvenido. Gracias. Gracias. Oh, oh my God. Hey. Hostia, ¿eh? Pues no sé cómo se escucha, pero esa era la primera habitación, sí. Y me parece que es como un laberinto, ¿no? Por lo que sí, entiendo. Tú vas buscando y son habitaciones. Sí. During the 19th century, an extraordinary qué bonito, ¿eh? Hostia. Estos son todos hechos de balones, de globos. Qué bonito. Sí, qué chulo, ¿eh? Sí. Sí, mira. Aquí encontráis un código QR que... donde podemos descubrir los 17 artistas que están en constante evolución y son 19 habitaciones, y entonces con este código QR podemos ver más en detalles que representa cada habitación. Es súper bonito, ¿eh? Sí. Y nos acabamos de meter, no nos han dicho de que tenemos un tiempo o algo. No tienes nada para visitar o algo. Pero de hecho, ¿ves? Aquí te dan una información corta. Sí, te va dando... ¿Ves? Que esta es la fuente de amor. Vaya, que cada... O sea, cada cosa tiene una historia, sí. Para decirlo así, creo. Estos son nubes. Vale. Mira, hostia, qué bonito. Mira qué chulo. Hostia. Es un sitio muy bonito para hacerte una foto como recuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, porque es algo que, mira, yo nunca he visto algo parecido. Sí, sí, la verdad es que es súper chulo, ¿eh? Muy bonito. Yo pensé que, bueno, era un sitio para niños y tal, ¿no? Pero es súper bonito, ¿eh? Sí, me costó convencerte, ¿eh? De hecho. Sí, ¿verdad? grande. Mira qué conejito más grande. Pero ni cabe en las habitaciones. Ni cabe, mira, sí, sí. Por eso lo pusieron tumbados, ni caben. Sí, ¿eh? Esos son prohibido tocarlos. Sí, por cierto, la habitación que acabamos de salir, nos han dicho que... Si sufrimos de epilepsia o vértigo, que no entremos porque la luz es muy fuerte y está prohibido. Sí, bueno, hay un chico que os van informando. Sí. Qué guapos estos conejitos, sí, ¿eh? ¡Oh, qué chulo! ¡Olé! Vale, esto de abajo es aire que sopla, sí, y hace volar los globos y entonces tú te puedes jugar. Sí. ¡Qué chulo! Qué bonito, ¿eh? A ver si toco yo uno. Seguimos. A ver, ¿qué dice aquí? Sur. Sumérgete en el mágico mundo de... Balloon Museum. Bueno, ya ha pasado. Bueno, ahora ha pasado. Ahora vamos a ver. Hostia, sí, alguna escultura. Sí, mira aquí. Silenci. Sí, mira, aquí hay información, pero bueno, ya pasamos de... Eso es el silencio de 2002, eso sí, una escultura que ha sido hecha en 2002. El silencio. Está durmiendo el pobre, lo despertamos. Bueno, para la siguiente atracción nos han dado unos calcetines. Hay que ponerlo encima. Sí. Supongo que para no ensuciar, seguramente será algo, sí, ahora lo delicado veremos. Y hay que ponerlo. Ahora mira qué guapa, voy de moda. Sí, no sé cómo se escucha por el ruido, pero acabamos de entrar en una sala que es una piscina de globos, ¿no? Sí, parece. Piscina de bolas. Qué chula es. Que no podemos saltar, nada más entrar normalmente. Te puedes entrar dentro, pero no puedes saltar. Bueno, antes de entrar aquí os darán la información. Me voy a meter para adentro, a ver. Vamos a ver a Raúl. Él siempre tiene más coraje que yo soy más miedosa. ¡Ole! Cuéntanos. Bueno, de hecho dice que guardemos nuestros objetos personales fuera de entrar en la piscina, porque claro, ahí lo podéis perder, móviles y todo, sí, lo que tenéis es bonito, se puede perder. Por eso está mejor que lo guardéis antes. Que uno entre y luego el otro se espera explorar. Pues mirad, mirad que tengo aquí el... Hostia. Súper, súper. También nos hemos bañado en una piscina, sí, de bolas. Ya estamos bañados, limpios, mojados. Sí, y nada, seguimos. Miren, el cielo parece nublado, ¿no? Creo. Hace el efecto de nube, ¿no? Creo. No sé ni de qué, pero hace algo como fuera del mundo, ¿sabes? Sí, es súper chulo, ¿eh? Incluso aquí tenéis banquitos, os podéis sentar. Sí, o alguien si no quiere entrar en la piscina y esperar. Uy, cuidado. Mira, la gente que vemos aquí. Pues nada, seguimos a ver lo que nos encontramos más. ¡Oh! Oh. Que yo tengo miedo, ¿eh? Oh. Hago magia. Súper chulo, vámonos. ¿Qué te parece? Muy bonito, la verdad que por 17 € ha merecido la pena, ¿eh? Aquí parece que entras en un laberinto, sí. Bueno, no se ve muy bien en el video porque, claro, está de noche, pero es bonito también, ¿eh? Súper bonito. ¡Hola! A ver, te encuentro por el micrófono, ¿eh? Porque está... Sí, ¿no? Se te ve el micrófono, sí. Súper grande, parece que no, pero... Sí, sí, mira, he perdido la Una hora tenemos. Llevamos una hora ya, sí, tranquilito. Y no hemos quedado mucho tiempo en ningún sitio. No, no. Tú das la bici y se mueve, haces aire y entonces ya como que nace, ¿ves? Como que mira. Sí, cuanto más rápido le da, antes sí, se infla la... Acabamos de llegar en una sala que... Tenemos estas piezas que podemos construir lo que queramos según nuestra imaginación, siempre y cuando no lo utilizamos con fuerza, de que como si fuera martillo. Te lo dicen antes de entrar. Sí. A ver, Raúl. A ver qué te lleva tu imaginación. A ver, lo más grande, ¿no? Como soy pequeña. A ver. Mira qué bonito esta habitación, chicos, con globos. La Otilia está ahí dentro. Mira qué bonito diseño tiene los globos. Nada, acabamos de llegar a otro sitio. Y qué miedo me ha dado a mí que me van a meter aquí. Digo, por favor. Pensaba que se tiene que meter por estos tubos, pero no, solo mirar y ya está. Pero creo que puedes entrar ahí dentro. Sí, te puedes meter ahí dentro. Qué bonito. Bueno, aquí nos han dicho que no toquemos. Que no toquemos mucho, ¿no? Dijo, algo así. Sí, bueno. Pero mejor no tocar. Sí, es una obra de arte y claro. Y acabamos de llegar en una sala en donde creo que nos dan unas gafas y vemos algo de 3, 4, 5, 8D o algo, no lo sé. No sé, seguramente no los podemos enseñar, pero... Sí, pero la cuestión vamos a contar. Es que nos vamos a sentar, bueno, un poquito por aquí, ¿no? Hola. Hola. Vale. Pues nada, vamos a poner las gafitas, a ver qué tal. ¿Qué ves aquí? Bueno, ahora te lo diré, el Rambo, no me sale. Arco iris. ¿Pero cómo se pone eso, tío? Veo arco iris, unos cristales rojos. ¿Pero has hecho algo para encenderlo? No. Aquí me parece que estamos en una zona para tomar fotos. Porque eso es como... Si fueras en un avión con balón de globos, aquí es de, por ejemplo, si me siento yo. No sé si te puedes sentar, ¿eh? ¿Qué? ¿Sí? Sí. Una heladería. Sí, es verdad, creo. Según lo que veo ahí, creo que te dan helado si quieres. Sí, ¿verdad? Sí, veo una lista de precios, seguramente es una tienda. Sí. Eso es de mariposa, Cari. La Otilia mariposa. ¿Aquí qué encontramos? ¿Qué faltas tú? Mira, este también, qué chulo. Sí, esto cuando estoy enfadada, ¿no? Mira eso de coche. Sí, ¿eh? La Otilia está cantando al piano y todo. Es de verdad, ¿no? Es de verdad, ¿no? Sí. Si quieres tomar un momento de descanso, puedes... Tienes mesas, sillas. Con globos. Y también venden helados. Sí, ¿no? Puedes hacer un helado y globos, ¿cómo no? Y globos. ¿Quieres algo? No, ¿no? Y camisas. Pues mira, sí, para comprar algunos souvenirs. Vamos a ver si hay alguna cosita más por ahí. Vale. discoteca de globos. Somos hijos de las estrellas. Ah, los hijos de las estrellas. Hostia, ¿te acuerdas de este? Sí, eso de Nápoles. De Nápoles, ¿verdad? Sí. Macarón, sí. Magdalena. Oh, qué pintaza tiene, ¿eh? Oh, mamá mía. Y esos son empanadas, sí, de carne, de... Uy. Sí, que los podéis comprar aquí. Y palomitas, ya te he dicho yo que hace tiempo que huele a palomitas. Están aquí. Ah, pues mira, sí tienen palomitas también. Y crepes. Sí. Crepes con chocolate. Si quieres un recordatorio así pequeñito. Sí, ¿no? Sí. Mira qué mono este lila. Acabamos de salir del Museo de los Globos. Una experiencia súper, súper bonita, ¿eh? No me lo esperaba para nada, ¿eh? Digo, bueno. Ah, bueno. Es que no iba a venir ni nada, pero mira. Insistí yo. Sí. Y bueno. Es una experiencia muy bonita. Es que es súper bonita, incluso si tenéis hijos, niños, pues todavía más, porque disfrutan, claro, más. Sí, claro, sí, por los niños. Pero bueno, incluso a nosotros nos ha gustado mucho, ¿eh? Y mira que nos hemos pegado, ¿qué hora es? Mira, buah, 1 hora y media, creo. Sí. Y sí, chicos, súper bonito, súper, súper, sí, ¿eh? La verdad es una experiencia única porque es la primera vez que vino aquí en Barcelona. Y de momento no creo que hay otro lugar en España. No sé de aquí dónde irán. Vale, porque se supone que es como una feria, ¿no? Que va cambiando de... No, es un museo prácticamente, pero sí, tipo feria que va cambiando. Va cambiando, sí. Sí, he visto cuando he querido comprar los billetes en internet que hay también en Atalanta. Por cierto, aquí, bueno, os enseñaremos luego cuando llegamos al coche, porque hay sitio para aparcar gratis, si venís, o si no sois de la zona y, bueno, si buscáis parking, claro. No hace falta que paguéis, tenéis que venir andando, bueno, 10 minutos. Sí, son unas escaleras. Justo enfrente del Estadio Olímpico de Barcelona, aquí en Montjuic, pues hay un montón de parkings de zona blanca, ¿vale? Que no tenéis que pagar. Nosotros hemos aparcado aquí también. Y bueno, aquí podéis dejar el coche si encontráis sitio. Y en nada, aquí hay unas escaleras, que algunas de ellas son eléctricas, y en 10 minutos llegáis a la plaza de Montjuic. Si no estás suscrito al canal, no dudes en hacerlo, para ti es totalmente gratis, a nosotros nos ayudas muchísimo con un subscribe, puedes darle un like al video también. Chicos, nos acabamos de acordar que justo a estas fechas está aquí en... la misma plaza de Montjuic. Sí, está la Feria de los Burgers, que me acuerdo que el año pasado venimos, y la verdad que son muy buenos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si no hay mucha gente. Si no hay mucha cola, claro, porque el año pasado no hemos tirado... Sí, creo que un par de horas para poder entrar. Si no hay mucha cola, no creo, porque son las 7 de la tarde, no creo que haya mucha gente a estas horas. Entramos a comer un burger, aunque sea, ¿no? Y también os lo enseñamos, ya que estamos aquí, ¿vale? Y nada, os quería enseñar un poco las vistas, como se ve desde aquí. Miren qué bonito se ve la Plaza España, está impresionante, la verdad, ¿eh? Con las dos torres ahí enfrente. Y sí, ahí a la derecha está... ¿Me ubico yo? ¿Dónde estoy? Ahí. Ahí. Por ahí está la Feria de los Burgers. Se ve un montón de gente ahí. No sé si irán todos a comer burgers o... Y aquí está la Feria de los Burgers. Madre mía, la de gente que hay aquí dentro, ¿eh? Aquí yo creo que siempre está lleno. A ver si la cola al menos no llega al fin de Barcelona. Sí. A ver... Mira, de gente que hay aquí, vale, por aquí es la entrada, pero claro, hay que ir a dar la vuelta y venir por el otro lado. Y claro, aquí está la feria. Hombre, la verdad que es súper chula, lo que pasa que lo veo un poco pequeño para tanta gente que viene aquí, ¿no? Es lo único que pasa, que hacen un sitio muy pequeño. Y claro, es que se llena un montón, y un montón de colas para pillarte una hamburguesa y tal. Pero bueno, vamos a ver si podemos entrar tal cual, porque veo que la gente va viniendo sin esperar. Por aquí es la entrada. Por la noche se ve súper chulo, porque se enciende todas estas... ¿Te acuerdas? Sí, todas las luces. Sí, se ve The Champions Burger, así se llama. The Champions Burger. Y se mira toda esa gente. Pero bueno, al menos no esperan, ¿no? De momento. De momento. Si venís un poquito más tarde, hay que hacer cola. Es verdad que el año pasado hemos llegado sobre las 9:30, un viernes también como hoy, pero mucho más viernes, tarde. Hostia, sí. Te acuerdas del detalle y todo, ¿eh? Claro. Sí, pero claro, a las 9:30, pues entonces claro que... Nada, eso sí, vamos. Pero ese es el segundo año y entonces como ya la gente ya ha visto de qué se trata y no es el boom que fue el año pasado. Sí, pero bueno, está bien. Sí, ahora encontramos el ganador del año pasado y comemos un Burger Day. Sí, sí. Pues nada chicos, ya estamos en la entrada. Bueno, este video, pues mira, íbamos a hacer solo los de globos, pero al final, pues mira, nos hemos dado cuenta y pues mira, saldrá... Hacemos lo de las hamburguesas. 2 en 1. 2 en 1. Y mira, aquí tengo una pancarta grande. The Champions Burger. Las mejores burgers. Y bueno, vamos a ver, ¿te acuerdas cómo era, cómo se compraba? Sí, el año pasado la primera cosa que tenías que hacer es ir a esta furgoneta, camioneta que es un minibús o algo, y ingresar el dinero que tú quieres, aunque pagues con tarjeta o en efectivo. Tú decías, pues no sé, quiero 50 euros, te cobraba 50 euros, te daba una tarjeta y con eso podías gastártelo aquí, ¿vale? Y si te sobraba te lo devolvía al final. Pero ahora veo que este año han cambiado y que si es pago con tarjeta puedes pagar en los puntos de donde vas a comprar. Y solo si es dinero en efectivo te vas y te lo metes en una tarjeta. Así que vamos a ver. Así que vamos a ver qué tal. Sí. Miren cómo está aquí. De momento está bastante bien. Hay gente, pero bueno, no es una cosa... Compramos... Aquí tenemos una cartita que te lo da en la entrada con todos los... burgers que hay aquí. Sí. Pues esta es la tarjetita. Mira qué chula. Sí, que es chula, sí, ¿eh? He visto que pone que tiene 1 euro de fianza, o sea que bueno. Creo que tengo... Ingresé 35, pero al igual puedo gastar 34 por la tarjeta. Si no lo devuelvo, pues 1 euro de garantía. De recuerdo. Sí, por 1 euro lo puedes tener. Parece que se está sorteando un Ford Ranger, un coche. Sí, está ahí detrás nuestro. Sí. ¿Qué hay que hacer por eso? Pide tu burger favorita, escanea el QR del ticket de compra, valora la burger que has degustado y ya participas automáticamente en el sorteo. Vale. Pues ahora vamos a ver, es que huele. Uy, no huele. Sé si es porque tenemos hambre o... No, huele bien, huele bien. Sí, sí. Acabamos de encontrar el que ganó el año pasado. Aquí con su Champions League. ¿Quieres que comemos aquí? Bueno, vamos a probarlo, a ver, ¿no? Ah, mira, sí. Aquí está uno de... Bueno, pues yo lo probaré este. ¿Eh? Yo lo probaré este. Vale, pues pilla uno, a ver qué tal, sí. Vale. De comprar la hamburguesa ganadora del año pasado. Es la que os he enseñado antes. Tiene buena pinta. Sí, bueno. La que se va a enfriar porque... La vamos a probar. Sí. Es bastante grande, ¿eh? De momento solo hemos comprado una. Y luego ya compraremos otra más. Muy buena, ¿eh? Sí. Muy buena, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué opina Raúl sobre esta hamburguesa. Está bien cargada, ¿eh? Bien cargada, sí. Tiene bacon, cebolla, queso cheddar y estos son chitos. ¿Sabes? Estas como los chips que están de bolitas, como si fueran una bola de fútbol. Tiene bacon, carne, tiene, creo que tiene dos trozos de carne. Muy, muy buena. Tiene dos, sí. ¿Cuánto costó? 12,50, solo las hamburguesas. Está muy buena, sí. Pues nada, nos comemos esa y luego a ver cuál nos compramos más. Probamos alguna más. Pues nada, chicos, ¿qué os parece? Hay un montón de mesitas aquí para sentarte y comer. Si pedís por Uber Eats, por esta aplicación, pues tenéis preferencia. En cualquier stand que vais, si lo has pedido por esta aplicación, pues te lo da antes que a mí, que lo compre directamente. Vale, nada, nos acabamos de comer la hamburguesa. Esa está súper buena, vamos. Sí, buenísima. Y ahora vamos a ver, nos vamos a comer alguna más. ¿Te acuerdas que el año pasado comimos de Umbrella, que está ahí? Ah, pues mira, al igual pillaremos una. Vamos a dar una vuelta. No ha sido mala. Una estatua más, ¿sí? No, no, no ha sido mala para nada. Esta es Juana la Cubana. Sí, mira, con algo dulce, creo, ¿no? Bueno, mala pinta no tiene. No, nos ha llamado la atención la hamburguesa porque la inyecta con... salsa de queso queda. Sí, ¿verdad? Creo que te lo da así directamente y tú le echas la salsa de queso. Pues ya viene la Otilia con la hamburguesa de la... Por aquí viene tu hamburguesa con su vacuna. Con su vacunita, ¿no? Sí, mira, tiene muy buena pinta, ¿eh? Olé. Sí, sí. Muy buena pinta. Es un poco más pequeñita que la otra. Sí. Pero tiene la vacuna. Pero tiene vacuna. Ya es mucho. Pues vamos a vacunarla. ¡Hala! Arreglado. Olé. Cuidado, no te manches, porque vale, eso es lo tuyo, ¿eh? Intento. O sea, ¿qué os parece? Caliente. Caliente, ¿no? Sí, lo acaba de hacer. Lo que veo también en comparación con el año pasado es que están mucho más hechas. Al menos todo lo que hemos comido, esta también la veo muy hecha. Porque el año pasado lo de Umbrella que comimos, ¿te acuerdas que la mitad era cruda? Bueno, tú porque te da igual, pero yo no. Yo ni la pude comer. ¡Hala! Todo va adentro. Se salió todo el bacon. Buena, ¿no? Buenísima, nos la cargamos y seguimos. Parece que aquí encontramos la primera hamburguesería. De brasa camado en España. Se llama No Las Mou. No sé, mira, ahí hay una yayita. Sí. La nona, supongo que será la dueña de la hamburguesería. Como podéis ver, cada vez hay más gente porque, claro, ya son las 8:30 de la tarde y, claro, la gente ya va viniendo. Y, bueno, nosotros ya hemos acabado de comer y ahora salimos de aquí. Lo que os decía, este es el coche que se sortea, el Ford Ranger. Pero claro, ya me parece que falta un par de días para que acabe la feria. Acabamos de salir de la feria de las hamburguesas. Sí. Había un montón de gente, siempre lo hay. Bueno, nuestra recomendación es si queréis iros, no sé, durante el día o no lo sé, porque a partir de las 7:30, 8 de la tarde ya se está llenando un montón, ¿no? Aparte que también hoy es viernes, pues... También podría ser por eso, sí, no lo sé. Nosotros a la hora que hemos entrado estuvo bien, pero ya ahora se está llenando bastante. Pues aquí pues acabamos el video de hoy. Esperemos que os haya gustado y si es así, pues no dudes en suscribirte si no estás suscrito al canal. También nos puedes dejar un like al video, nos ayuda muchísimo. Y nada chicos, hasta el próximo video, que vendrá pronto, os deseamos lo mejor. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.